todos, ¿cómo están? Ya sé que he estado muy súper recontra desaparecida, pero bueno, hoy día regreso con un haul de todas las compras que hice en la FIL. Bueno, no todas las compras porque hice demasiadas, así que va a estar dividido en dos partes. Así que, empecemos. Bueno, como decía, el video va a estar dividido en dos partes. Porque, bueno, porque obviamente fuimos en una aerolínea que no nos dejaba traer equipaje. Bueno, sí nos dejaba, pero era muy caro pagar por el equipaje más. Así que solo nos dejaba traer equipaje en mano. Y los libros pesan y ocupan espacio. Así que lo que hicimos fue que nos trajimos solo la mitad. Bueno, lo de la bolsa. Y lo demás, sí, nos va a llegar de acá un par de semanas, creo. No estoy segura. Bueno, nos lo van a enviar, así que bien. El punto es que empezaremos y les mostraré todo lo que tengo. Nosotras tenemos unos pases que son los Fanfield, que si van a ir a la Feria de Lima es lo más, porque es como estar en zona VIP, te dejan entrar y salir cuando quieras. Tienes preferencia en las charlas y conferencias, estás reservada la primera y segunda fila para los Fanfield. Tienes preferencia en la firma de libros, no haces la cola inmensa, sino haces tu mini colita con los Fanfield. Y viene, bueno, esta es mi credencial Fanfield. Mi lapicero, viene con una libretita que, bueno, X, no sé dónde está. ¡Con! Tu cartera para que cargues los libros y tu pin de la FIL. Así que ahora vamos a empezar a ver los libros. Y empezamos con Juego de Tronos, bueno, la saga Canción de Hielo y Fuego, con el libro 4 que es Festín de Cuervos y el libro 5 que es Danza de Dragones. Estos estaban con 20% de descuento en el stand de Ibero. Están súper lindos. Es esta edición que es tipo brillosita y que es muy bonita. Y bueno, no les voy a decir de qué va porque asumo que todo el mundo vio la serie o leyó los libros. Y si no, en la I les voy a dejar un video de Juego de Tronos para no iniciarnos. Continuando, tenemos también este lo compré en Inca Books. Es un libro delgadito que es Una Hada Me Vino a Visitar, que es la historia de, según leí, de una chica que una hada viene a visitarla y pone su vida patas arriba. Este me costó 5 soles, estaba en una super oferta, así que lo vi y no los desistí. Y lo estoy empezando a leer y sí, está interesante. Ahora les voy a mostrar este, que es Shakespeare y la Ensalada. Sí, yo sé, es un libro infantil, es para mi sobrina. Y este lo conseguimos en el stand de Urano, pero es ediciones Uranito. Y es súper lindo porque es ilustrado. Ilustrado, miren acá. Y se abre. Y hay otra imagen. O sea, la nariz era una manzana. Y ahora es una nariz. ¡Me encanta! Continuando, tengo este de Ediciones Urano, que solo quedó nuestra historia. De hecho, este estábamos súper emocionados porque Adam Silvera, el autor, vino a la FIL y fue como que hicimos cola desde muy temprano, pese a que teníamos pases de FanFIL. Almorzamos en la cola, conocimos a mucha gente, no éramos las únicas locas ahí, así que fue genial. Y obviamente nos firmaron el libro y fue como que Y continuando, bueno, también tengo aquí, y también vino la autora a la FIL, los libros de Culpa Mía. Tengo el primer libro que lo compré en el stand de Me Gusta Leer. Estaba con 20% de descuento. Y este está autografiado también por Mercedes Don. La cola para Mercedes Don fue impresionante. Está autografiado, pero no está dedicado, pero igual luego logramos que nos firme separadores porque la editorial no le dejaba dedicar libros, pero al menos me firmó un separador personalizado. Yo ya había leído esta saga, de hecho la leí en Wattpad. Si ustedes están interesados en esta saga, pueden empezar a leer los 16 primeros capítulos que están en Wattpad. Y luego, si es que les gusta, pues se compran el libro, que no está nada mal. Continuando, aquí tengo una edición hermosa. Esta es, la compramos en Océano. Es una edición de los cuentos de Beedle el Bardo. Y está linda y está padura. Está padura y es hermosa. Tiene acá sus ilustraciones. ¿Dónde están las ilustraciones? Ok, sé que tiene las ilustraciones porque tengo la edición tapa blanda y tiene ilustraciones. Y continuando con el stand de Océano, también compré esta edición en tapa dura de Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, en ese stand había 40% de descuento, así que fue como que wow, es casi 50%, hay que aprovechar. Y lo lindo de esta edición, que además de ser tapa dura, estar ilustrada, es que, a ver, permítame, voy a desnudar el libro. Si tú le quitas su cubierta al libro, entonces lo que hacemos es abrirlo y ¡tadán! Incluye un póster que es Alicia, es una mandala y está como que en serio, no la pienso pintar porque no tengo la suficiente paciencia, pero ¡ay! La mandala es hermosa.
Es hermosa y como les digo, estaba en oferta. Todo en el stand de Océano estaba a 40% de descuento. Esa es la ventaja de la feria. O sea, los libros estaban súper baratos y fue como que necesito comprar más. También en esa misma edición compré Peter Pan, igual tapadura, linda edición. Y también, al igual que la otra, si tú sacas su ropa, libro y lo abres, este no viene con un mandala, este viene con un póster y estas estrellitas de aquí brillan en la oscuridad. O sea, brillan en la oscuridad. Imaginen la maravilla esta. Estos me parece que el precio normal era de 39 soles, pero nos terminaron costando como 23 soles. Así que fue como que, ¡qué maravilla! A ver, ¿qué más tengo por aquí? También tengo un clásico. Oh, yo ya tengo ese libro, pero no me pude resistir a esta edición. Es Romeo y Julieta y la edición, no sé si se nota, pero es de tela. Sí, es tela. El libro está forrado en tela y es hermosa, hermosa, hermosa. Esta la compramos en un stand chiquito, en un stand súper chiquito, que la verdad no era de una editorial, no era un outlet, no sé, ya ni me acuerdo del stand, pero ay, es hermosa. Continuando, este libro lo compramos en B&S Distribuidora. Ahí había toda una pared de libros a 10 soles, a 5 soles, a 7 soles. Y fue como que oh, necesitamos los libros. Este es algo súper alucinante, un lugar muy extraño. Es como que una historia de piratas. Es tapadura y tiene ilustraciones, así que está fenomenal. Este costó 7 soles y es tapadura, o sea, es tapadura a 7 soles. Luego tengo aquí Fangirls, que o sea, todas en el fondo somos Fangirls. Este lo compramos en el stand de Ibero, así que está genial. También tengo por aquí todas las hadas del reino. Este en el stand de Crisol. Crisol estaba con 20% de descuento, así que también salió súper barato. Y finalmente, para acabar, bueno, por hoy, la primera parte. ¿Cuántos de buenas noches para niñas rebeldes? Es el volumen 1, ya sé que hay el volumen 2, pero empecemos por el inicio, ¿no? Empezamos por el volumen 1, que es uno de los libros que, o sea, se arrasó en la FIL este año también, al igual que el año pasado, este año también estuvo ahí arrasando. Y bueno, esas serían todas las compras por ahora, porque como les decía, va a llegar mi segunda parte, donde ahí sí creo que es otra tos igualita a esta, que llegue será de acá un par de semanas. No sé si me la han enviado ya o la harán, pero... Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Bye.